Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. Ya vamos a empezar con el análisis premercado. Vemos que los precios subieron hace un par de semanas y se está acercando a precios de corrección. Esto es lo que parecería. Y que los precios están subiendo en una dirección y que están llegando a algún tipo de fin del movimiento. Aquí están los gráficos, ya los podemos ver. Aquí una aceleración hacia arriba. Voy a resaltar aquí y después hace un gap alcista. Aquí ya llamaríamos lo que es un gap profesional, donde los precios están yendo de manera lateral, intentan ir abajo, llegan a este nivel de soporte. Esto significa que esto ha tenido mínimos más altos. Por ejemplo, estos tres, pero que no hacen mucha diferencia. En este punto, pensamos que puede ser un área de soporte mayor. Pero los diferentes traders piensan que, por ejemplo, con este gap, algo debe pasar. Es decir, que esto está iniciando un movimiento, no terminando un movimiento. Así que en el contexto de este patrón, aquí tenemos que entender, por supuesto, el patrón del precio. Y entendemos que está subiendo y que las medias móviles de 50 y 200 también indican lo mismo. Sin embargo, aquí se ve un movimiento lateral y se hace un retest, aquí donde ven esta gran vela verde. Aquí el mercado se levantó de manera un poco agresiva y tiene sentido que aquí haga un gap alcista en este punto. Así que por eso lo llamamos un gap profesional. Aquí hubo un precio de la acción alcista y tenemos otro gap profesional. Aquí hay algo de consolidación con estas velas de cola de fondo. Eso quiere decir que el precio de las acciones también tendría que ser alcista. Con estos movimientos que van hacia arriba y hacia abajo, hay algo de incertidumbre, pero no sabemos realmente en qué sentido puede ir. Podemos mirar el tamaño de esta vela aquí en la reversión. Así que en este punto los compradores piensan que se está perdiendo algo, que es mejor que entren y que no presten mucha atención al riesgo. Y así haya riesgo, de todas maneras entran, incluso si tienen muchas opciones de perder dinero. Ahora vuelve a hacer un gap hacia arriba, que es muy grande. Aquí no significa que tiene que volver a caer la manera como hizo. Puede que vuelva a ir para arriba el precio. Y como tal vez algunos de ustedes recuerdan,
Esto fue una venta, una señal de venta en nuestros internals. Aquí cae de nuevo a esta área de soporte. Este fue el día en el que la Fed entró a dar noticias. Eso hizo que se formara esta gran vela verde y se hizo de nuevo un gap alcista. Este es un patrón muy loco porque aquí vemos un patrón bajista, los precios bajan y ahora tenemos un gap alcista, pero los precios han vuelto a bajar muy rápido en vez de tener un movimiento lateral y continuar la tendencia hacia arriba. Aquí tenemos un gap que no se ha llenado, justamente encima de los máximos de la semana pasada. El viernes esta venta al final del día. En un momento del día se estancó un poco el movimiento y se mantuvo el precio en un nivel de soporte. Aquí los precios se fueron para abajo justo después del cierre. Así que si vemos hacia atrás, aunque en los diamantes no se ve tanto, pero bueno, lo veremos en el gráfico de Spiders. Aquí vemos que el precio de cierre fue 258 aproximadamente. 258, 40 o 44 aproximadamente, estamos en este nivel. Esto significa que los futuros están viendo un poco más arriba. Aquí no hubo un daño real, por así decirlo, en esta tendencia bajista de corto plazo. Aquí podemos ver que es un poco más difícil ver qué va a pasar, para dónde va a ir el precio, y esperamos el día de hoy ver alguna señal. Aquí hubo una gran caída, una recuperación, y aquí básicamente se cortó un poco el movimiento. Vamos a ver qué pasa hoy. El día empieza relativamente neutral. Si vemos en el gráfico semanal, aquí hay una vela de reversión muy, muy grande. Y aquí de ninguna manera esta vela verde está negando este patrón. Digamos que la semana pasada fue una especie de rebote. Así que aquí tenemos este rango. Así que vamos a ver cuánto puede continuar esto. Los spiders se ven muy parecidos. Aquí pueden ver la gran caída, el gap alcista. Aquí está el gap alcista del jueves, cuando los compradores entraron el viernes. Aquí lo podemos ver en el gráfico de 15 minutos. Empezó a caer inmediatamente desde ese punto. En el gráfico de 2 minutos podrán ver que intentó subir, que es donde los scalpers podían sacar ventaja. Pero en resumen, tenemos la misma situación. Estamos alrededor de los niveles de 308. Fue aproximadamente donde terminaron los precios el viernes. Los Qs. Es la misma historia. Ciertamente se mantuvieron mejor. El precio fue ligeramente un poco más arriba el viernes. Pero ese movimiento hacia abajo de 244. Empezamos de manera muy neutral aquí. Vamos a ver qué pasa durante el día. Digamos que si rompe por debajo de aquí. Aquí hay un vacío que no es tan significante, pero tenemos dos retests aquí.
Así que si va próximamente a nivel de 248, ahí donde estaría, es donde estaría la resistencia. Mientras que los mercados abren, podemos ver que este es un seguimiento del movimiento del viernes. Aquí hubo una venta adicional después del cierre el viernes, donde aparecieron los vendedores en corto. Aquí pudo ser una anticipación de lo que pasaría hoy lunes. Aquí vemos el precio de la acción bajista el viernes, seguido de un precio de acción que va hacia arriba y que está intentando llegar a la resistencia. Aquí podemos ver que lo grande que fue este movimiento hacia abajo e intentamos intuir si aquí hubo un pivote. Como llegó hasta aquí abajo, fue casi el 100%. Así que aquí en este punto tenemos que esperar, no sabemos qué va a hacer después de este movimiento tan fuerte. Este precio de acción es muy positivo, muy alcista. Este retroceso de aquí a aquí fue alcista, así que puede tal vez seguir. Ese sería un movimiento bastante decente hacia arriba. Así que con los SPX no vamos a tener toda esta información, pero esta resistencia va a estar en línea. Aquí vamos a saber cómo se va a ver al final del día, si tiene doble techo. Lo que haría entrar en el SPX relativamente fácil. Si nos devolvemos a los spiders, aquí ahí estamos viendo SSO, pero bueno, aquí vemos que hacia abajo hay un gran vacío. Así que hasta que podamos tener presente cuál es la dirección, es mejor esperar y ver qué pasa con los mercados. Porque siempre van a haber acciones que se vean muy diferentes al mercado. Estas dos velas aquí de 60 minutos. Esto podríamos pensar que fue un movimiento más controlado. Mirando este patrón, lo que sabemos es que los traders están comprando, creen que va a ir para arriba, pero no es un movimiento tan climático, mientras que este movimiento hacia abajo fue tal vez derivado de la indecisión y por eso es que este movimiento se ve muy vertical. Cuando alcanzaron estos mínimos anteriores, los traders intraday dijeron que pudieron pensar que aquí es donde se podría revertir el movimiento, donde podría haber un precio de la acción más alcista. Aquí fue donde falló este movimiento en la mitad de esta vela y volvió a caer. Aquí podemos ver los puntos en los que la tendencia cambia. Y en este gráfico de 60 minutos, no estamos tan
interesados en los patrones en el sentido en que estamos más interesados en la dirección. Si la tendencia es alcista, bajista o lateral. Aquí, viendo todas estas velas superpuestas, ver si se está acelerando hacia abajo o hacia arriba. Y aquí podemos ver más detalle en los gráficos de marco de tiempo más pequeño. Vamos a ver el SPX. Por encima de los máximos del viernes, diría que es una zona segura. En niveles de 31.60. Así que si rompe este mínimo por encima de 31.60, podría ser una zona segura. Pero aquí simplemente no sé. No hay nada aquí abajo, como pueden ver. Posiblemente podemos poner alrededor de los 30, 40, donde está esta vela de cola de fondo. Vemos cómo después hizo un gap alcista. Ese podría ser un punto inicial. Eso es lo que yo usaría, que coincide con el máximo del viernes. Personalmente, aquí abajo, quisiera estar alejado de esa zona. Porque estamos empezando en el día más o menos aquí. Así que esta área ya está demasiado lejos. Llegar a 2.990 es demasiado razonable. Vemos los futuros del Nasdaq. Hay un gap alcista, un retroceso. Vemos un área de resistencia aquí. Mirando en el gráfico de 15 minutos. No, me encanta este setup. Y si rompe aquí debajo, se puede tener una perspectiva para ir más bien en corto. Aquí tenemos un retest de los máximos. En los internals del mercado se vuelve un sentimiento un poco más neutral. Así que moverse por debajo de los mínimos de viernes tendría que al menos tener el retest de la media móvil de 20. El Russell. Vamos a ver los futuros. Aquí tenemos el máximo de la semana pasada, el mínimo, este retroceso. Tiene un vacío si rompe por debajo de este nivel. Así que vamos a tener probablemente esto por encima del precio de apertura. Pueden ver aquí la manera como está yendo hacia abajo el precio. El petróleo se está sosteniendo bastante bien. Creo que no se ve tan mal. Seguiré monitoreando aquí los precios. El oro es muy difícil para que siga brillando, pero vemos que se está moviendo hacia arriba. Aquí está empezando a subir. Y aquí vemos el GDX, que se refiere a los mineros.
Vemos que está en niveles de 34, 30 aproximadamente, casi llegamos a ese punto. Para los futuros, el máximo antiguo era cerca de los 2000. Aquí tenemos una vela roja ignorada y una vela muy grande, alcista. La plata no es muy claro el patrón. En el oro se ve mucho mejor. Los transportes. Aquí no tenemos que escanear, no tenemos muchas posiciones en este momento. Así que vamos a ver las aperturas. Aquí tuvimos un put spread en Facebook, en Nvidia, en Kroger también, XOP. Estaba tentado a mover esto a un break-even. Porque en este momento, en este put corto, no estamos en el objetivo, estamos en niveles de 54. En HOLX se ve genial. JNJ, Nicola, tenemos un put spread que estamos muy por fuera. Pfizer, estamos con un tercio en corto. Verrex se ve genial para el cierre. Probablemente añadamos una parte. En Visto tenemos una posición en largo que se ve muy bien. Y en Singa también estamos en largo. Es posible un rompimiento en este punto. Veamos los gaps. Hey, tiene un volumen muy bajo, no puedo discernir muy bien qué está pasando. En Nike no hay patrón para mí. AXP tiene un gap bajista. Es un poco un desastre. Aquí tengo un gap alcista, así que definitivamente hay que monitorearlo. PKNG es una muy buena consolidación, esta vela que está iniciando el movimiento. Aquí pusimos el put spread en break-even el viernes, pero ahora parece tener una dirección, se ve muy bien. UONE. Aparentemente muchas de estas acciones, según lo que he leído, pensé que tal vez eran acciones relacionadas con el coronavirus, pero aparentemente estos son negocios que las participaciones son de minoristas. Aparentemente, UONE es una compañía de radio, es dueño de algunas estaciones y es muy, muy raro, no lo sabía. Y siempre nos damos cuenta que no importa si debe ser real, pero lo que está en la mente de la gente puede tener un comportamiento bastante inesperado.
AAL tiene que ver con finanzas. Tiene que ser uno de los negocios que están trabajando arduamente en este momento. Están involucrados en el mercado de deuda, en el mercado de valores. Las aerolíneas también están haciendo un gap bajista. Shell, no tengo idea de qué es, pero aquí vemos este gap alcista. No hay patrón, sin embargo. Eso no tengo idea qué acción es, pero está haciendo un gap alcista. Es demasiado sorprendente para mí cómo la gente se deja influenciar con las noticias que el gobierno va a ayudar a los pequeños negocios y todo lo relacionado con las minorías. Parece que todo esto estuviera relacionado con algo del corto plazo, por lo que se está viviendo actualmente. Ever, tuvimos un stop out. Moví el stop en el marco de tiempo de 30 minutos, pero el gráfico diario se ve demasiado bien. Y así funciona muchas veces el mercado. Hay gente que sale con noticias y en verdad a veces es una distracción. Alguien estaba hablando que era una oportunidad de posición en largo, pero a mí me parece que hay más oportunidades en corto. WAB. Hay algunas que tenemos por un artículo de posiciones en largo. Me gusta este retest de esta vela, así que lo vamos a monitorear. AME estaba en la lista, no hay patrón. SAIC parece como una oportunidad de posición en corto. CNK, creo que estaba en la lista de alguno de ustedes. CATO se ve muy bien para una posición en corto. Merna me gusta mucho. Aquí es un put spread y hay un rompimiento hacia arriba. En Hubs estábamos viendo el viernes. Lo voy a dejar de todas maneras en la lista. CYRX se ve muy bien también. Tiene altos más altos. Aquí GDX tiene una muy buena fuerza premercado. En Uber. Esta SO está en nuestra lista de corto. Starbucks. Tenemos un call spread. Todavía estamos un poco lejos del objetivo. Tal vez si sí nos ubicamos encima de este pivote.
Ese dateo se ve muy bien. Sedateo se ve un, tiene algunos spreads. Podemos ver de KNG, me gusta. Aquí no estamos persiguiendo nada particularmente. Aquí en H. En el gráfico de 5 minutos alcanzó un mínimo.